¿A quién mirará Dios íntimamente? ¿Sobre quién estarán puestos sus pensamientos? Este es un devocional de Isaías 66, versículo 2. Acompáñame, yo soy Pablo Toledo y esto es El Renacer. Comencemos. En la escritura es maravilloso analizar el corazón de un hombre religioso como lo fue el del apóstol Pablo. Cuando era un judío que perseguía a la iglesia, Saulo, ¿cuál era su nombre? Él demostró una gran dureza para perseguir a la nueva iglesia creciente. Pero se contrasta en el momento en que Dios se revela a ese corazón, que en cierto momento se doblega y se humilla hasta el polvo. Él declaró posteriormente que ¡ay de mí si no predicase el evangelio! Era la prioridad en su vida. Con este nuevo corazón transformado, presentar el mensaje del evangelio a todos los hombres. Pero una de las actitudes que más resalta fue lo que leemos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. Declara la escritura: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Este apóstol que hacía milagros, que levantaba paralíticos, que no le temía a los hombres, tenía una sensibilidad especial al presentarse como ministro de Dios delante de los hombres. Él tenía profundo respeto por este mensaje que había sido revelado por medio de Jesucristo, quien es la palabra encarnada. No quería seguir defraudando a Dios. Él ya se había arrepentido de su actitud religiosa y celosa, pero ahora quería presentar a un Dios que desea reconciliarse con el hombre. En este misterio de la reconciliación, un evangelista llamado Billy Graham visitó en un show a un ícono de los años 60, Marilyn Monroe. Este evangelista, siendo guiado por el Espíritu Santo a presentar este mismo mensaje que predicaba Pablo a esta famosa mujer, tuvo un momento después del espectáculo junto a ella para poder conversar tranquilamente. Este les puso el mensaje claro del evangelio. Con temor, con respeto, le presentó a Cristo. Posteriormente, Marilyn Monroe declaró: yo no necesito a Jesús. Una semana más tarde, ella apareció muerta en su apartamento. Muchos hombres, porque están llenos de todo lo que anhelan en este mundo, pretenden tener un corazón duro frente a esta palabra bendita y santa. El hombre que construyó el Titanic declaró: ni Dios puede hundirlo. Antes de la caída viene la soberbia y la altivez. Seamos de corazón humilde, porque a eso mira Dios. John Lennon en una oportunidad declaró: el cristianismo desaparecerá. Jesús era muy bueno, pero muy simple. Y en verdad, nosotros somos más famosos que Jesucristo. Esa misma fama llevó a un hombre que lo idolatraba a darle 6 disparos y falleció. De todo corazón, deseo imprimir lo que mencionaron los hebreos cuando se encontraron frente a la palabra de Dios en el monte Horeb. ¿Qué es el hombre para que escuche la voz de Dios en medio del fuego y aún viva? Dios, al escuchar estas palabras de los judíos, menciona: quien le diera ese corazón para que siempre me temiesen y obedecieran mis mandamientos, para que yo les pudiera hacer el bien.